Boludo, a mí el otro día estaba jugando un partido y pasa uno por la calle y me empieza a gritar. Me grita, ¡Coco! Lo miro y me hace. En esta parada de colectivo di mi primer beso, señora. ¿A qué? Di mi primer beso. ¿Ah, sí? Con mi tío, sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno. ¿Eh? La piel es que te amo. No soy yo, boludo. ¿Quién soy yo? Qué fuerte que están viniendo los pendejos hoy en día. Mira. No entiendo qué carajo les está pasando a los niños. Están siendo tallados por los dioses. Realmente, tipo, caen del cielo, de la cigüeña. Perfectos, hermano. De la nada, los pendejos se visten re bien. Se visten todos oversize, re facheros. Combinan todo, altas zapatillas. Ah, ¿y si fuera al revés? Ya arrancan todos a manejar a los 17, que claramente se puede, pero antes, no sé. Lo mismo. Los de 16, ¿qué onda? Ya toman queta, timbean, están hechos mierda. Y Valeta dice que vienen fuerte y para mí están hechos mierda. ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Y como los gorilas! ¡Espera, pero oficial! ¿Eh? ¿Y si estoy cantando? ¡Esto es un abuso! ¿Eh? Abro debate. ¿Qué piensan de la gente que está en pareja y no sube nada con su pareja a Instagram? O sea, depende qué tanto es no subir nada, pero para mí es la que va. Siempre que vi parejas que suben mucho a Instagram, a los 2-3 meses, literalmente se separan. Encima vieron que esas personas lo justifican diciendo cosas como no uso tanto las redes, no me copa mostrar con quién estoy en Instagram, no, yo vivo mi vida privada. Se entiende que no seas una persona activa en redes y no andes subiendo cosas todo el tiempo. Pero hoy en día todo el mundo usa las redes sociales. Absolutamente todo el mundo, porque están súper instaladas en nuestro día a día. Salí a comprar y me olvidé la bolsa. Creo que es un lindo gesto con tu pareja, que está bueno hacer. Boludo, ¿toma falopa cuando va a comprar al súper? ¿Qué onda? Así que nada, yo creo que si vos le pedís a tu pareja que suba algo y tu pareja no lo hace, y... es raro. A ver, igual yo teóricamente subo 10 reels con Juli. ¿Eso cuenta como subir algo? Yo, por ejemplo, subo historia de mi vida y con vos a veces subo una foto cuando recién nos despertamos que no, prendo las dos. Bueno, pero vos es otra cosa. O sea, vos ya sé que me cagas, no pasa nada. ¿Vas a defender infieles acá? No, porque situación influencer. Siento que los influencers... Está lloviendo. Todos los influencers que suben muchas fotos con su pareja, que vida, que video, ida y vuelta, el único que no cortó es Tagliafico. Después están todos cuarneados, sí, todos. En la fila lo tenés a todos. Sí, pam, no, pam. Pero... ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No viste TikTok? ¿Qué pasó? ¿Te garchaste a Tagliafico? O sea, no garchar, pero... ¿Te voy a decir que te tiene ganas Tagliafico a vos? Que te invite a algún lugar, que caigo. Vamos a comer un asado con el campeón del mundo, boludo. Se le ocurre. No, pero no estás invitado, amor. Yo te dejo cogértelo, pero a mí que me inviten a un asado de la selección. Un saludo de Leo. Bueno, vamos a ver el TikTok de razones por las que... ¿Qué me pasó? Ay, la silla. Me rajuñé toda. Dale, razones por las que... Por las que no estamos de novias. Ok. Arrancamos porque empiezo a mí yo. No se me dio. Olivia no está de novia porque le gustan los drogaditos adictos a... ¡Mentira! Sí, que no podrían ser sus novios. ¿Los drogadictos? Igual, hoy en día, ¿quién carajo no es drogadicto? Dale. Martina no está de novia porque se aburre muy rápido de los pibes. No es real. Ya un día un pibe vino con unas zapatillas feas, ya no va a poder ser su novia. ¿Cómo una zapatilla? Esa es tremenda, ¿eh? Siempre le gustan pelotudos. Eso es verdad. Tiempo. Nunca ninguno... Bueno, hay uno que sí, bueno. Sí, chica, pues no entendés, bueno, ¿a qué te referís con pelotudo? Yo soy un pelotudo. La mayoría de los hombres son pelotudos. Hay que ver en qué. Martina no está de novia porque necesita un pibe que... que le esté likeando las historias todo el día y le esté atrás de ella todo el día y le conteste las historias todo el día. Y no existen esos seres. Igual eso, déjame dudar, porque después cuando te conteste y te da me gusta en todas las historias decís que es un intenso de mierda. Olivia no está de novia porque si el pibe... estudia demasiado, pierde tiempo o entrena mucho, ya le pone mal humor. Es como que necesita que esté con ella, ¿entendés? No gastes tu tiempo en pelotudeces. Un psicólogo necesitan las chicas, me parece, ¿no? Hola, soy Tolchi y esta es mi audición para ser la nueva voz de Disney Latinoamérica, de Mickey Mouse y Goofy. ¿Ah? Hola, chicos. Mi nombre es Mickey Mouse. Uy, con pito palo a palo, ¿eh? Vamos a estar hablando de la importancia de las amistades para la salud mental. Hola, amigos, soy Mickey Mouse. Amigo, me salió bien, ¿eh? ¡Dámela! ¿Dónde están mis Mouse herramientas? Es cierto que las amistades ayudan a prevenir problemas como la... Goofy está en bola. Me durmió la mina y nos metió el gol de su vida. Mañana no voy al programa que conduzca el Momo. ¡Ay, qué
paja tener que romperle el orto a este tarado. ¿Qué pasás? Te doy un clipazo, boludo. ¿Qué hace este tarado? El caño anda medio flojo. ¿Vos te morís? ¡No! ¡No! Chupame la pija. Esta yo la hago, esa la hago. Ey, esa la hago. La cantidad de veces que me he trepado tipo en paredes así. No cabeza en este round. Chupala, trueno. Mi tío se ríe parecido, boludo. ¿Por qué los hombres viven menos, eh? A ver. Con casco de moto. ¡Uy! No, tumbó. El piti de su coco, ¿eh? Tenemos a Babi Cueto que la está rompiendo toda ahí con su set. Amigos, yo no lo hago, Babi. ¿Va a tocar Babi? Que también tenemos el placer de que va a estar en el after ahí tocando. Yo a Babi lo rebanco, lo banco tipo de sus primeros momentos. ¿Cómo estás, Babi? ¿Todo bien y vos? ¿Babi? Era tu mamá al final. Uf. Oh, yo quiero ir a jugar con ellos, eh. Sí, ahora, podemos la... ¡Amigo! ¡Carnacho! ¡No! ¿Quién es? ¿Tenés que agarrar ropa? ¿Y agarra? Perdón, pero es mi armario este. ¿Agarra? Sí, que es como tu setup y tu escena. No pasa nada. ¿Qué dicen? Me pongo este. Si quieren les muestro cómo me quedan así. ¿Eh? Vos sos en Santiago del Estero. Supongamos. Y yo soy un primo muy gordo tuyo. Vos no estarías con Coco. Y, tipo, venís a visitar a la familia a Buenos Aires. En Navidad, ¿me darías un buen regalo de Navidad? Tipo... Blum. Mira, tipo comida. Es un buen regalo. Sí, es un buen regalo. Bueno, gracias, amiga. Qué bueno que ese regalo. Primo. No, si en serio vos fuéramos primo y vos serías de Santiago del Estero, tendría que estar primero con la pica dentro de tu corazón. ¡Amor! O vos pedís un coco y te dan algo verde, claro. Pero para mí el coco, claro, es el marrón. Es el marrón. Non è la quello che esce dal marrone, ma è più biancastro. Questo è quello che dico. E poi il latte di cocco si fa come se fosse il latte di mandorla. Mira, claro, devi lasciare la parte bianca. Para che coco deve usare. A me no, non mi piace. In realtà non uso né olio di cocco né latte di cocco. Che aceite oliva sempre. ¿Qué no te va a gustar mi leche, Momo? Dale, que te haces el pelotudo ahora que estás de novio tarado. Sí. Hola, amigo. Buen día. Gracias por suscribirte. Te amo. Gracias. Tanto va a tardar, ni mi ex tardó tanto. Siguiente. Escucha. Si tu ex tardó mucho, por algo será. Escúchame. Ni mi ex tardó tanto. La pregunta. Tírate un pedo, gorda. Traga leche. Chao. Tómatela. Ah, bueno. ¿Eh? Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado. No me lo esperaba. No estoy de acuerdo para nada, amigo. No estoy de acuerdo para nada, aposta. ¿Por día? Pará. Eso tenés para mostrarme nada más. Cuando gama de $10,000 por mes. Mirá. Ahí, llamame de verdad. No me vengas a frontear con peso. Peso tengo en todo momento. Lo que me mostraste, te lo cuadruplico acá. También es normal, gente que tenga dolor del rey para tener un poquito de visita. Che, tía, ahí te escuchaba una cosa, por si la gente no lo sabía. ¿Qué se debe sentir que haya llamado a mi amiga a la mañana declarándote todo tu amor? ¿Eh? Y que ella, mientras te atendió, te dijo que estaba con la amiga, pero en realidad estaba durmiendo con otro. ¿Eh? No, eso debe ser re triste, ¿no? Pero bueno, Caro, un cariñito te debe tener. Qué triste. ¡Para, lo hizo mierda!